Ponte la 10 por la universidad que queremos. Y ojalá que todos tengamos esa conciencia de verdad, cuidar lo que es de nosotros. Claro, la universidad estaba totalmente cambiada, o sea, nunca la había visto así. Mi reacción fue, o sea, estaba muy sorprendida. Pues esto nunca se vio. Nosotras ya estamos a punto de graduarnos y pues hasta nostalgia, es bonito ver. Es como si se hubiera sembrado una semilla a final del semestre pasado y listo, ahorita salió la flor y es muy bonito ver esto y verlo a él compartiendo con nosotros, es un momento hermoso. Una actividad que genera sentido de pertenencia para todos los que estamos en la universidad. Este compromiso es una convocatoria que se ha hecho para toda la comunidad universitaria. Me parece chévere, digamos, que existan esta clase de actividades, ¿sí? Y que toda la gente también sienta esa apropiación por la universidad. Bueno, es una apropiación desde el punto de vista en cuanto a recomponer ese tejido social que tanto nos hace falta. Entonces, pues, ¿qué? Invitarlos también, ¿no? A que participen, a que se apropien también de su universidad. Es una opinión muy positiva, creemos que todos colaborando, la conciencia estudiantil va a mejorar y va a crecer. Como este es un espacio académico en el que compartimos y convivimos a diario, lo consideramos nuestro segundo hogar. Y nos parece muy importante esta actividad, ya que por ella podemos reflejar el amor al saber, el amor a la universidad en comunidad, y que aún así nos integramos más con diferentes licenciaturas y nos integramos con la sociedad. Es una actividad que busca cambiar la mirada que tiene la sociedad de la universidad pedagógica. Es un espacio donde nos estamos formando para al mismo tiempo poder cambiar la sociedad. Entonces, pues me parece bonito que la gente pueda ver más allá. Participamos en esta actividad como el colectivo de la organización sindical Sintraunal, donde reunimos empleados administrativos y trabajadores oficiales. Además que esto es una oportunidad maravillosa porque no se había visto, porque el ambiente se siente diferente, la armonía, la misma energía de la gente. Me uní a esta causa pues porque es mi universidad, es mi casa, es donde estoy preparándome para hacer una futura docente. Es mi universidad y pues no solamente la universidad, es para venir a estudiar y pues nutrirse de conocimiento. Es también para cuidarla, es también para respetarla y hacer de ella un espacio más óptimo para todos nosotros. Nosotros como estudiantes no podemos esperar que el Estado, que el rector nos haga todo, porque pues es también nosotros, ellos nos dan y nosotros también tenemos que ofrecer. Vean que la universidad es más que estos muros, para que empiecen a trascender esas ideas y empiecen a aportar su granito de arena, cuidándola, respetándola. Cultura es rayar, listo, pero pues hagámoslo en espacios apropiados, lugares específicos. El hecho de que esto sea público no significa de que no lo cuidemos ni lo hagamos parte nuestro. Si no nos podemos la 10 nosotros por la UPN, ¿quién se la va a poner? Participa. Ponte la 10 por la universidad que queremos.